De manera coordinada, el TIF municipal y la Secretaría de Desarrollo Social de Tijuana habilitaron 2 albergues por cada delegación en la ciudad, con la finalidad de brindar asistencia a familias que pudieran así requerirlos. A todas las delegaciones le hemos capacitado personal. Estamos hablando de como unos 200 personas. Estas personas pueden... la capacitación fue administración de refugios temporales. Fue la capacitación técnica y práctica. Estamos hablando de un promedio de 2 refugios por delegación y, ser franco, no todos cumplen con sus instalaciones completas, pero precisamente por eso estamos escogiendo uno grande por delegación, pero que tenga las suficientes instalaciones para cumplir con lo que es el refugio temporal. Pero además ven otras opciones de refugio en la ciudad. Por este motivo, DIF Tijuana realizó algunos convenios con otras instancias municipales que cuentan con espacios amplios que también pueden fungir como albergues en caso de que sea necesario. Uno de ellos es el que es pues propio del ayuntamiento, que es el Corsa, que está rumbo a la carretera Tecate. Y otro lugar, nueva herencia, que también se encuentra en la colonia de Ruiz Cortines, que ya tienen ellos instalaciones para formalizar o para hacer la atención a cierta cantidad de personas. Este día, el área de protección civil de DIF Tijuana, que además es el responsable de los refugios del Ayuntamiento de la ciudad, realizó un recorrido por otros centros en coordinación con la Dirección General de Protección Civil Municipal. Fuimos a visitar el gimnasio de Salvatierra, el gimnasio del Pajarito y gimnasio de Remosa. Son instalaciones que en un momento dado pueden permanecer gente refugiada en esos lugares, pero les hace falta pues también algunos instalaciones como estufones y agua caliente o cosas por el estilo. Cada refugio temporal tiene una capacidad de atención de entre 100 a 200 personas. Las autoridades de DIF piden extremar precauciones, ya que si bien dejará de llover, los próximos días serán muy fríos ante un nuevo descenso de las temperaturas. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Uniradio Informa.